Chicos, aquí está el siguiente capítulo, le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Después volvimos a la base, Yami vivieron toda una aventura riéndose, dije no es para reírse capitán, Yami aunque nos entristezcamos el viejo Shei no regresara, Magna así es Yami tiene razón al viejo Shei, le gustaba ver a la gente contenta ríanse ustedes también riéndose, vamos hice una risa forzada, más riéndonos forzadamente, tú también princesa ella hizo lo mismo, Yami así está bien lamento la muerte de Shei, pero salvaron a los aldeanos alcen la cabeza bien. Bien hecho buen trabajo idiotas, Magna y yo gracias, Noelle gracias vi que Magna estaba haciendo una señal con su mano, dije ¿qué haces, Magna no conoces el saludo de las órdenes idiota fíjate bien los dedos representan un trébol inténtalo, dije sí haciéndolo, Magna muy bien apareció un portal detrás de nosotros, Finra ya estamos de vuelta salió del portal al igual que Vanessa. Vanessa buen trabajo chicos, dije hola Vanessa Finral, Finral Yami fuimos a ver al forense, Yami descubrieron algo, Magna quiénes son los culpables encontraré su base y la aplastaré destrozaré al que escapo, Vanessa verán, el forense examinó lo que quedó en la escena pero no sabemos nada, Magna ese forense es un inútil lanzando una bola de fuego a la pared, Yami dejen de destruirlo todo golpeando la pared destrozándola, Magna lo siento, Finral aunque el reloj de bolsillo era de calidad, Vanessa sí además por lo que oí su forma de hablar y actuar era de clase alta, Magna eran nobles o de la realeza, dije eso parece la pajarita salió de mi cabello, Vanessa vaya qué lindo es, dije ahí estabas acariciando la cabeza de la pajarita, Noelle es adorable, dije eso no puedo negarlo tocando un pecho de Noelle, ella se sonrojó me iba a pegar pero la pajarita me comenzó a picotear la cabeza. Dije ay 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 que te hice pues yendo a agarrarla pero salió volando, Noelle ven conmigo pero voló a otro lado, dije te haré pollo frito sacando mi espada, Noelle no te permitiré cargando una bola de agua, dije ahí voy dando un corte descendente destrozando la pared, Noelle detente lanzándome la bola de agua la esquive esta dio a la pared rompiéndola, Yami pretenden destruir todo el edificio destrozando la pared de nuevo, nosotros perdón, Noelle aunque eres tú el que más lo destroza, Yami presten atención ahora no importa si el culpable era noble o de la realeza dejemos que el forense trabaje y esperemos el informe dejando eso de lado tengo buenas noticias dije en serio Yami quieren oírlas dije por supuesto Yami el rey mago reconoció su trabajo dije el rey mago Yami y nos entregó una estrella mostrándola Magna en serio dije que bien Vanessa vaya Finral felicidades dije bueno y qué es esa estrella, Magna te alegraste sin saberlo, Vanessa las entrega el rey mago por hacer un buen servicio, dije oh para qué sirven, Vanessa son prestigiosas, dije prestigiosas, Magna exacto prestigio Natsu la condecoración de todo un hombre, Noelle también hay mujeres, Magna la condecoración de hombres y mujeres, Noelle no te entiendo, Vanessa las órdenes compiten por el número de estrellas, Finral cuantas más tiene mejor servicio presta esa orden, dije ya lo entiendo, Vanessa actualmente el amanecer dorado va a la cabeza con 70 estrellas, dije 70 y nosotros cuántas tienen los toros negros no perderemos contra los dorados, Yami nosotros hizo flotar la estrella dirigiéndola a un tablero de estrellas eliminando una, con esta tenemos menos de 30, dije menos, Noelle que... Yami por fin redujimos la diferencia a 100, dije a 100, pensé tardaré mucho en igualar y superarte Yuno, Yami otra cosa más su sueldo de este mes, dándome una bolsa llena de dinero, dije dinero aquí hay 20.000 joule, Magna gracias, Charmy gracias capitán podré comer cosas ricas con esto, Yami si come come, Lud capitán cuánto dinero quieres por una pelea, Yami no pelearemos, Lud por qué no peleemos, Gauche quiero comprar ropa nueva a mi hermana y diosa Marie que le quedaría bien, Yami a mí no me preguntes vio a Grey, no te entiendo mañana tienen el día libre no lo gasten todo, Finral iré de citas con algunas chicas, Yami haz lo que quieras, todos muchas gracias, Gordon gracias como siempre capitán susurrando, vayamos todos juntos a alguna parte que me dicen.
Noelle es una miseria, dije, pero ¿qué estás diciendo, tonta? Con esto compras ingredientes para hacer comida para 5 años. Noelle, ¿hablas en serio? Dije, así es, además que sé preparar platillos muy ricos. Noelle, ¿en serio? No te creo. Dije, hablo en serio, siempre cocino para la hermana Lily, siempre me halaga por el increíble sabor de mi comida. Noelle, ¿quién es? Dije, en el futuro será una de mis esposas. Noelle, ¿que las hermanas son del clero? No podrá casarse, además esposas, ¿acaso piensas casarte con más de una? Dije, lo solucionaremos, superaré todos los límites. Noelle, ¿eres tonto? Dije, no lo soy. Vanessa, felicidades por su primer sueldo, ¿en qué lo gastarán? Abrazándome del hombro. Noelle, no lo sé. Vanessa, ¿y tú? Tocando mi mejilla. Dije, yo lo enviaré a la iglesia de Aje Magna, así se habla. Matsu, eres todo un hombre. Dije, tú también enviarás el dinero. Magna, por supuesto, pero, dije, pero, Magna, primero lo multiplicaré por 100, dije, no aprende, Magna, un hombre apuesta a todo o nada. Noelle, no eres un hombre, eres un idiota. Vanessa, enviar dinero está bien, pero no todo, guárdate un poco para ti, dije, tienes razón, pero no sé en qué gastarlo, tal vez en licor. Vanessa, me gusta lo que dices, pero vayamos de compras a la ciudad del castillo mañana, tú también. Noelle y yo de compras, Vanessa, los llevaré conmigo, dije, me parece maravilloso. Estaba bien. Viendo debajo de su falda, Vanessa se sonrojó. Noelle, Natsu, golpeándome la cabeza, me salió un chichón. Dije, ouch. Luego estaba en mi cuarto escribiendo una carta. ¿Cómo estás, Lily? Yo estoy bien, los de la orden me tratan muy bien, hice un gran trabajo en mi primera misión y el rey mago nos entregó una estrella por ello. Si sigo a este ritmo podría llegar a ser rey mago en poco tiempo, y cuando lo sea forjaré una mejor sociedad en el que todos sean felices. Entonces iré a buscarte para que nos casemos. Recibí mi primer sueldo, así que les envió parte del dinero. Vi por la ventana, pensé, el rey mago, ¿cómo será el rey mago al día siguiente? Magna, quédate ahí un momento, Natsu, dije, está bien, pero ¿para qué? Magna, no te muevas, poniendo una manzana en mi cabeza, se alejó de mí, magia de fuego, bola de fuego explosiva, lanzándomela, dándole a la manzana, pero encendiendo en llamas mi cabello, dije, quema, quema, quema. Magna, te dije que no te movieras, dije, no me movía, apagando el fuego con mis manos. Luego estábamos yendo a la ciudad con Vanessa en su escoba. Vanessa, ¿han visto la ciudad del castillo? Noelle, no. Vanessa, la mayoría de los nobles o miembros de la realeza no van, ni tú, Natsu, dije, pase por ella cuando fui a hacer el examen de caballería. Vanessa, entonces hoy vamos a disfrutarla. Noelle, no toques tanto, dije, entonces ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que me caiga? Noelle pensó, no sé por qué me obsesiona tanto, me iba a caer, abrace de la cintura a Noelle. Ella se sonrojó empujándome, haciéndome caer de la escoba. Dije, otra vez, princesa Silve, activando la moto que vino, donde estaba, subí en esta acelerando yendo a la ciudad. Vanessa, ¿qué era eso? Noelle, es su motocicleta, no te preocupes, lo veremos en la ciudad. Vanessa, vaya, Natsu está lleno de sorpresas. Luego de unos minutos llegamos a la ciudad, bajé de la moto, esta volvió a la cueva, fui con las chicas yéndonos, dije, es impresionante. Noelle, hay mucha gente, pensé, algún día me gustaría que Lily y los enanos la vieran. Vanessa, vaya, vimos a Gauche. Gauche, María, diosa mía, ahora voy, quiero ver tu sonrisa cuanto antes, no puedo esperar, dije. Vaya, vi detrás a una chica que me pareció conocida, pensé, su aroma se me es familiar. Charme, mi señor, Noelle, esa voz, señor, también viniste este mes. Charmy, vine, señor, esta vez no perderé. Charmy, yo tampoco, señor, el super especial enorme que lleva de todo, termínalo si puedes. Charmy, buen provecho, ñam ñam ñam, dije, que bueno se ve eso. Noelle, me duele el estómago solo de verlo. Seguimos caminando, dije, me gusta este lugar. Vanessa, no te adelantes tanto, Natsu, dije, esto es muy emocionante. Vanessa, no quieren comprar nada, me gire caminando de espaldas, dije, hay tantas cosas que no sé ni dónde mirar. Noelle, yo no, hombre, ese manto, son caballeros mágicos, otro hombre, ese símbolo, oh no, son los toros negros, es la bruja bebedora. Vanessa, la chica y el muchacho también son toros negros, será mejor no acercarse. Noelle, se armó revuelo. Vanessa, no prestes atención, la presencia de los caballeros mágicos reduce los crímenes y podría acercársenos algún hombre a puesto. Luego de unos minutos, ya compré hierbas medicinales curativas y pomada antídoto, es todo lo que quería, ya tengo lo que vine a buscar, vayamos a un sitio más tranquilo. Noelle, más tranquilo. Vanessa, un sitio secreto, dije, suena interesante. Vanessa, así se habla, Natsu guiñándome el ojo, seguimos caminando, es por aquí.
Dije, es un callejón. Seguimos caminando, vimos una pared, no hay salida. Vanessa pasó la pared, dije, no me digas, Vanessa, vamos, vengan, entramos, es el mercado negro, puede ser peligroso, pero tienen todo tipo de artículos mágicos, hombre. Vanessa Chan, tengo algo que te gustará. Vanessa, hola, enséñamelo. Luego, dije, este sitio es increíble. Vanessa, no pareces muy entusiasmada. Noelle, no es eso. Vanessa, supongo que es normal, la realeza y los nobles no se acercan por aquí, pero no controlas bien tu magia. Noelle, no, algún problema. Vanessa, también hay artículos para contener magias y encuentras uno adecuado y modulas tu poder, podrías aprender a controlarlo. Noelle, controlar mi poder. Vanessa, buscamos algo. Noelle, sí, vi a varias personas. Dije, por ahí están muy animados. Vanessa, son demasiado jóvenes para esa zona del fondo, los novatos deben reprimirse para no acabar mal parados. Dije, como él, apuntando a Magna. Magna, muy bien, hoy lo lograré, multiplicaré por 100 mi sueldo. Vanessa, así es, riéndonos un poco, pensó, ¿por qué me siento tan cómoda con Natsu? Se sonrojó un poco. Ellas fueron a ver algún objeto mágico para Noelle. Vanessa, y este puede usarse para estabilizar la magia. Noelle, es muy feo. Vanessa, vamos, pruébatelo. Noelle se lo puso, estiró su mano, creando una esfera de agua, la lanzó, pero esta se desvió dando a Seke. Noelle, es culpa tuya por caminar por ahí. Seke, puedo preguntar qué hacen aquí. El mercado negro no es lugar para dos mujeres tan hermosas, se perdieron, permitan que un mago de élite como yo las acompañe a la salida. Noelle desaparece. Insecto, Vanessa, bostezo. Dije, miren lo que encontré, tenía una braga en mi mano. Noelle, oye, ¿no lo habrás comprado o sí? Dije, vamos, se ve lindo. Noelle, qué pervertido eres. Dije, ¿a qué te quedaría bien? Noelle, ni lo pienses, vía Seke. Dije, tú eres Fuja. Seke, me llamo Seke. Dije, ¿cómo estás, Fuja? Seke, que me llamo Fuja, digo Seke. Noelle, ¿quién es? Dije, lo vi en el examen de caballería. Vanessa, vaya, es de las mantis. Seke, estás de compras con estas chicas. Dije, es nuestro día libre. Seke, que bien la pasas, aunque sea tu día libre, no deberías buscar algo para ganar puntos y no perder el tiempo. Los toros negros tienen estrellas negativas. Dije, si escucha, conseguí una estrella del rey mago en nuestra primera misión. Vanessa, bien hecho, acariciando mi espalda. Dije, además es muy agradable pasar tiempo con tus compañeros, con una sonrisa. Noelle y Vanessa se sonrojaron un poco. Seke, ya veo, parece que trabajas duro. Dije, sí, que hay de ti, Fuja. Seke, soy Seke. Bueno, yo, el otro día, conseguí mi segunda estrella, señora, un ladrón, mis ganancias, alto ahí. Dije, necesita ayuda, salí corriendo a una gran velocidad. Seke, esa vieja, Noelle, ¿cómo se atreve a robar frente a los caballeros mágicos ayudando a parar a la viejita? Vanessa, qué atrevido, pero estará bien si se lo dejamos a Natsu, señora, por favor. Seke, no dejaré que te quedes con toda la gloria, magia de creación de bronce, estrella fugaz de Seke. Vanessa, esa, qué ridículo. Noelle, qué asco. Seke, déjenmelo a mí, que las señoritas se relajen con la vieja, lanzando un beso. Ellas lo esquivaron. Noelle, no. Vanessa, qué asco. Dije, alto, hombre, intenta alcanzarme. Dije, bien, así lo quieres. Comencé a saltar por las paredes, aumentando mi velocidad. El hombre tocó una ventana, yéndose. Un señor abrió la ventana. Señor, que puse mis manos en la ventana saltando sobre esta. Hombre, por fin lo perdí. Dije, ahí estás saltando hacia él, pero me esquivo. Hombre, que terco, vio al frente chocando con un montículo de heno. No veo, di un salto cayendo en el techo de una casa. Comencé a saltar por los techos. Dije, no dejaré que escapes. Hombre, ¿cómo me alcanzas si solo va corriendo? Dije, bien, tendré que usar una postura. Saque mi espada, corte sonoro, me impulse rompiendo el techo. Hombre, que aparecí delante de él, salte cortando la nube. En un parpadeo la nube se esfumó, el hombre comenzó a caer. Hombre, que cayendo de pie salté hacia él. Dije, no escaparás. El hombre corrió, di un corte descendente creando un cráter, se liberó una onda de aire que hizo caer al hombre, se paró siguiendo corriendo. Seke pasó al lado mío. Dije, Fuja, Seke, yo me quedaré con la gloria. Dije, esa cosa sí que no tiene estilo. Golpeó al hombre con su moto, enviándole al suelo. Seke, estás arrestado, bajando, eres mi presa. Riéndose, vi que el hombre sacó un cuchillo, aparecí arriba de él dándole un puñetazo en la espalda. El hombre escupió saliva, quedándose desmayado. Dije, escucha Seke, aunque tu enemigo esté en el suelo, jamás bajes la guardia. Seke, él le golpe los ojos. Seke, que estás. Dije, nunca hay que confiarse, eso puede ayudarte a sobrevivir y debes tener algún
ningún sueño, así que nunca te rindas, idiota. Vanessa Bayamatsu también es bueno dando sermones, dije lo crees, solo quiero ayudarlo a madurar. Noelle, eres un idiota amable. Vanessa, bueno, ese es Matsu, sé que amarro al hombre subiendo a su moto, sé que procura seguir trabajando hasta la próxima vez que te vea, nos vemos yéndose, dije nos vemos fuja. Vanessa pensó por fuera, nuestro Natsu es más joven que él pero parece mucho más maduro. Por dentro sonriendo fuimos a devolver el dinero a la ancianita, dije debe tener más cuidado. Señora, gracias caballeros mágicos, dije fue un placer, nos vemos vieja. Noelle, tenga cuidado. Vanessa, que tenga una larga vida caminando. Señora, negación mágica, es un tipo de magia que nunca había visto, además que es muy rápido y fuerte, de hecho, es magia siquiera transformándose en un hombre, ya me tomó a un chico muy interesante, por eso no puedo dejar de vagar disfrazado. Chico, por fin lo encuentro, ¿qué está haciendo rey mago? Julius, que vine a la ciudad a buscar nueva magia. Chico, ¿cómo no entiende su posición? Julius, los encuentros mágicos son únicos en la vida. Chico, pero eso, Julius, nunca sabes qué magia encontrarás y dónde. Chico, escuche fanático de la magia, Julius, ya calmate. Marx vio al equipo de Juno, ese no es el nuevo chico del escuadrón de William, bueno, iré a encontrar más magia, nos vemos. Marx, espere, Julius desapareció al día siguiente, dije, así que el amanecer dorado recibió una estrella, ya ni por fin redujimos a 100 pero ya vuelven a ser 101 riéndose, dije maldita sea, ahora que pensaba que lo había alcanzado, ya ni estuviste cerca. Noelle, en absoluto, tenemos menos 30 estrellas. Dije no perderé, recuperaré esas 101 estrellas, enseguida ya verás amanecer dorado, voy a practicar nuevas técnicas con mi espada, comencé a correr, yo no te alcanzaré, comencé a entrenar, pensé porque tengo este tipo de recuerdo que se puede forzar la respiración para hacer posturas, es como un anime que he visto hace tiempo, tal vez puedo hacer algo parecido, bien hora de entrenar con eso, hasta aquí este capítulo.